latino-americana, sonhada por Simón Bolívar, renasce no coração do povo venezuelano. A soberania não tem preço, a liberdade não tem dono. Foi na rua que o povo da Venezuela enfrentou as artimanhas e tentativas do império de destruir estes anseios. Mas o povo disse: Chávez no se va! Com muito carinho e reconhecimento desta revolução bolivariana, com respeito, nós queremos agora ouvir a palavra do presidente da República Bolivariana da Venezuela, Hugo Chávez Frías. Creo que no, ¿verdad? No, gracias al traductor que está ahí listo, hermano. Mejor usted tome agua de esta agua especial que Joao Pedro. Es un agua mágica, da fuerza, ¿verdad? Para volar y para luchar. Anti-Bush, dame un poco de Anti-Bush, dame. Bueno, mire, yo no tengo mucho tiempo para hablar. ¿Cuánto tiempo, Joao Pedro? Tengo 2 horas. No, tenemos un almuerzo allá. Tengo una agenda muy cerrada. Tengo un almuerzo con... ¿A qué hora es el almuerzo? ¿Tú eres de aquí? ¿De dónde eres tú? De París. Mira, tú eres de París. ¿Y tú? También. ¿Y tú? De tu cupido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? De verdad, yo me siento muy feliz de estar aquí. Saludos a todos, con un gran cariño. Yo agradezco muchísimo junto a mis compañeros, compatriotas de mi delegación, esta invitación. Yo, Pedro, y a todos ustedes, el Movimiento de los Sin Tierra, y a todos los organizadores de este gran evento del Foro Social Mundial. Primero que nada, como estoy llegando a Brasil, venimos llegando, salimos de Caracas a la medianoche casi y amanecimos ahí en Río Grande. Y luego una caravana rápida, polvo y polvorienta. Yo venía preocupado porque veníamos levantando mucho polvo y hay muchos niños por ahí, pero había que venir rápido para llegar a tiempo. Una caravana fugaz y polvorienta, hemos llegado a este bello sitio, donde provoca quedarse. Hay unas carpas por allí, dije, ojalá tuviera yo una carpa de esas para quedarme unos días por aquí. Pero primero que nada, señor ministro, gracias por su saludo, señor gobernador, líderes de distintos movimientos sociales, que ya veo por ahí a Eve Bonafini, de la Madre de Plaza de Mayo, y veo a Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique y a Bernard Kassen de ATAC. Y a todos, señor prefecto, alcalde, campesinos, trabajadores del campo, jóvenes, artistas, cantores, animadores. El mejor animador que he visto en muchos días es Joao Pedro. Oye, ¿qué animador? Bueno, miren. Lo primero que debo decir es que desde esta tierra brasileña que me siento muy fortalecido aquí respirando esta brisa
mirando este cielo, sintiendo esos rayos del sol, mirando aquellas aguas y sobre todo mirándolos a todos ustedes y a este pueblo, hermano, a todos los pueblos del mundo concentrados aquí, en esta tierra del Brasil. Hablabas tú de Bolívar. De Bolívar hablabas tú, ¿cómo se llama nuestra animadora? Extraordinaria, ¿no? Ella es mejor que tú. Es mejor que tú, Irene, mejor que tú tres veces. No hay duda. Ella hablaba, Irene, de Bolívar. Y cada vez que uno habla o recuerda a Bolívar, y sobre todo aquí en Brasil, hay que recordar y rendir tributo a uno de los más grandes compañeros que tuvo Bolívar. Y fue precisamente un brasileño, un gran soldado brasileño, un gran pensador brasileño, hombre de letras y hombre de armas, de Pernambuco. José Ignacio Abreu de Lima, por allá lo han nombrado. Creo que el pueblo de Brasil no conoce, y no solo el pueblo de Brasil, nosotros los latinoamericanos no conocemos a José Ignacio Abreu de Lima. En fin, no conocemos mucho de nuestra historia, porque nos borraron parte de nuestra conciencia y nos vendieron luego a Superman y a Batman y a Robin y a no sé cuántos más, a la Mujer Maravilla, Hulk, el increíble, el ratón Mickey. Y entonces nos metieron no sé cuántas mentiras sobre nuestro pasado. Por eso es que João Pedro hablaba del conocimiento. Y también quiero insistir en eso. El conocimiento. El conocimiento es a la conciencia como el agua al arroz. Sin conocimiento no somos nada, somos un cero a la izquierda. Nos engañan, nos manipulan y andamos como ciegos, dando tumbos por la vida, como pueblos y como individuos. Pero sobre todo me refiero a los pueblos, ese ente maravilloso que se llama el pueblo, los pueblos. Recordabas a Martí, que está de cumpleaños por estos días. Ser cultos para ser libres, decía Martí, el gran cubano, el gran latinoamericano. Y Bolívar, Bolívar fue muy claro también en esto del conocimiento y muy consciente. Llegó a decir Bolívar que por la ignorancia nos dominaron más que por la fuerza. Y es cierto. Llegó a decir Bolívar que las naciones marcharán hacia su grandeza con el mismo paso con que camine su educación. Educación. Pues sí, el conocimiento genera conciencia. Por eso insisto siempre, donde quiera que vaya, y en este sitio hermoso que me trae recuerdos de mi infancia, porque yo soy campesino, nací entre maizales y arrozales, y en una tierra plana como esta, a la orilla de un río, entre campesinos que hemos luchado toda la vida por la tierra, por la justicia, por la producción de alimentos, contra el atropello, contra el feudalismo, porque el latifundio nos remonta a la era feudal, precapitalista, no es ni siquiera capitalismo, es el feudalismo. Y atrás del feudalismo, al esclavismo. Siempre insisto, hermanos y hermanas, y sobre todo a los más jóvenes. Veo que hay muchos jóvenes por aquí, de distintos países de América y del mundo. Pues es momento, estos eventos, el Foro Social Mundial de Porto Alegre es, en mi criterio, el evento político más importante que en el mundo se realiza cada año. No hay otro evento como el Foro Social Mundial de Porto Alegre. No hay otro evento. De la importancia de este, de venir aquí, o de ir a cualquier sitio a debatir,
a levantar como se levanta el polvero en los caminos, el conocimiento desde lo profundo de la tierra, desde lo profundo de la existencia de estos pueblos. Y por eso precisamente es que aquí en Brasil yo no puedo hablar sin mencionar a José Ignacio Abreu Lima. Incluso les voy a decir algo. Hace apenas una semana estaba revisando algunos papeles sobre Bolívar y sobre Abreu Lima. Estamos preparando un encuentro con el presidente Lula. El 14 nos va a honrar Lula con su visita a Venezuela y con su equipo de gobierno. Estamos avanzando en el proceso de integración de Sudamérica. O nos unimos o nos liquidan definitivamente. O nos unimos o nos hundimos. La unión de esta tierra y de estos pueblos es la única salvación ante la amenaza imperialista que sigue hablando de libertad o utilizando la libertad como la máscara para seguir atropellando a los pueblos que quieren o que queremos ser libres. Pues estaba revisando algunos documentos de Brasil y sobre Brasil y profundizando en algunas lecturas. Y me he dado cuenta que después de muerto Bolívar, aquel año 1830, compañeros, compañeras, ha habido en casi 200 años muchas rebeliones bolivarianas, es decir, rebeliones que han levantado la bandera de Bolívar. Y no solo en Venezuela, también en otros países. Pero la primera rebelión bolivariana que ocurrió después de muerto Bolívar, ocurrió una semana después de la muerte de Simón Bolívar. ¿Y quién la comandó? La comandó José Ignacio Abreu Lima. Fue el jefe. Oye, ya viene la gente de Buenos Aires, mira, vienen los barrios de pie. Ah, apártense que vienen los barrios de pie. Esa gente camina duro. Bienvenidos los barrios de pie, los piqueteros deben venir más atrás. Qué bonito encontrarse aquí con todos ustedes, el movimiento de los sin tierra, los piqueteros, los barrios de pie. Pues bien, vienen cantando. Ellos cantan bastante. Pasado mañana estaremos. No, mañana estaremos en Buenos Aires. ¿Hacia dónde queda Buenos Aires? Debe ser. Está saliendo el sol por aquí. El este, el norte. Hacia allá. Hacia allá, hacia el sur. ¿Por aquí? ¿Sí? Hacia el este. Al sureste. Bueno, por aquí nos iremos mañana hacia Buenos Aires. Vamos a darle un aplauso, pues, a los barrios de pie que llegaron a pie y de pie. Tremenda bandera. Bueno, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bien, les decía que la primera rebelión bolivariana que se levantó luego de muerto Bolívar la comandó una semana después José Ignacio Abreu Lima. Reunió un grupo de oficiales, de tropas y de pueblos de La Guajira y organizó la Brigada Libertadora de La Guajira y se declaró rebelde. Y se armó una guerra en toda la península de La Guajira. Fueron derrotados por la fuerza de la oligarquía que separaba a la Gran Colombia, y luego José Ignacio Abreu Lima se vino hacia Pernambuco, donde luchó toda su vida y murió anciano allí,
y escribió el primer libro de socialismo, el socialismo en Brasil. Terminó siendo socialista. Yo ahora digo que si Bolívar hubiese vivido unas décadas más, hubiese terminado siendo igual que su gran amigo Abreu y Lima, socialista. Porque ellos pregonaban la igualdad. Y habrá muchas formas de llamarlo, pero es socialismo. Y ese es el camino, no hay duda. Los que dijeron que el socialismo había muerto, aquí están los pueblos demostrando que no murió el socialismo con la Unión Soviética. No, murió un modelo que fracasó de estatismo, que se fue envenenando en el camino y no hubo forma de rectificación a tiempo. Pero no hay duda, en el marco del capitalismo, convénzanse los que tengan dudas todavía, no hay solución a la pobreza ni a la miseria, ni a la desigualdad, porque el capitalismo es la causa, es la raíz de las grandes desigualdades en el mundo, de la explotación y de la miseria. Bueno, quería rendir tributo a José Ignacio Abreu Lima en esta tierra, y al pueblo del Brasil y a los pueblos de Sudamérica. Aquí andamos recorriendo Sudamérica. Recorriendo Sudamérica, construyendo, abonando, aprendiendo, alimentándonos de los pueblos, de la experiencia de cada país. Experiencias maravillosas se están viviendo en América del Sur. Amigos que vienen del norte de América, que vienen del norte, de la Europa, del Asia, de otros continentes. Estoy seguro que lo saben. Ignacio Ramonet, Bernard Kassen y tantos otros que están aquí, que vienen de Europa y que son estudiosos del mundo y le siguen el pulso al mundo, o tratan de seguírselo. Es un poco difícil seguirle el pulso al mundo, pero tratamos de seguírselo, ustedes allá, nosotros acá, y nos reunimos de cuando en cuando, bueno, a revisar cómo va ese seguimiento al pulso del mundo. Pero yo creo que el pulso del mundo, si en algún lugar del mundo el pulso está acelerado, es en América del Sur, América Latina y sobre todo la América del Sur. La América del Sur, hace 200 años, la América del Sur fue recorrida por un pulso libertario. Desde finales del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, todas estas tierras fueron recorridas por aquel pulso libertario. No fue la hora. No fue la hora. No era la hora. Bolívar lo entendió y dijo, he arado en el mar. Y dijo, lego mi angustia a la posteridad. Igual San Martín. Igual O'Higgins. Igual Abreu de Lima, Artigas, el caudillo oriental, gran líder campesino y revolucionario. ¡Francia! Sí, Manuela Sáenz, porque las mujeres siempre han estado allí. Mujeres levantando las banderas de los pueblos y las banderas revolucionarias, no solo los hombres. Mujeres siempre han estado allí, rebeldes. Pues bien, no fue la hora aquella. Bolívar también lo dijo, el gran día de la América del Sur no ha llegado. 200 años después, aquí estamos de nuevo. Se levanta una nueva oleada, Beto Almeida, que te veo por allá. Se levanta una nueva oleada y el imperialismo trata de apagarla. Que se olviden. Porque mientras más presión imperialista haya sobre nuestra América, más fuerza brotará de estas tierras, de esta historia, de esta conciencia y de estos pueblos. Yo no voy a decir que llegó la hora, a pesar de que lo he dicho muchas veces en discursos. Recuerdo ya nuestra querida Venezuela, incluso citando la Biblia, algunas veces he dicho que está escrito allí en el Eclesiastés, todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Llegó la hora.
Y ayer estaba leyendo, me lo recordaban unos muchachos de Argentina esta mañana, allá en el aeropuerto. No, argentino, me dice un joven, soy peronista. Y le saludo. Y le digo, yo también. Y soy guevarista también. Y soy fidelista también. Y torrijista. Y todo eso. Y sobre todo, pues, bolivariano y martiano. Ahora, estaba, le decía a este joven argentino que estuve leyendo ayer algo de un libro del general Perón, escrito en el exilio por allá en Madrid en 1965. La hora del pueblo se llama, o la hora de los pueblos. Y Perón dice que esa es la hora, que llegó la hora. Claro, era el comienzo de los 60. Se levantó la oleada revolucionaria, y no solo en América Latina. Se levantó hasta en la Norteamérica, en el Caribe, el Black Power. Y en el Asia y en el África, los movimientos revolucionarios recorrieron el mundo entero. Vietnam y la tesis del Che, uno, dos, tres Vietnams en América Latina. Una nueva oleada. Y desde Madrid Perón escribía, es la hora de los pueblos. Sin embargo, aquella hora fue una hora buena. Pero aquella hora igual no condujo a la victoria de los pueblos. La única excepción en este continente, y ahí la grandeza del pueblo cubano, la Cuba revolucionaria y su líder Fidel Castro. Desde aquí le enviamos un saludo a Fidel, al pueblo cubano. Una de las poquísimas excepciones, posiblemente la única, ¿cuál otra? En América no hay otra. Bueno, como no, avances, pero avances y retrocesos, frustraciones, y siempre allí el imperio norteamericano metiendo sus narices, su mano peluda, huesuda y malolienta en estas tierras. Si no, recordemos la Guatemala de Jacobo Arbenz. Estábamos naciendo nosotros, mis compañeros de más o menos de 50 años, ¿no? Como el gobernador, 54 por ahí, ¿no? Un poquito antes, ¿ah? 70. El gobernador se está quitando la edad, parece, me da la impresión. El ministro, Joao también. 50, naciste tú, 45. Bueno, por ahí somos de los 40, de los 50. Entonces, recordemos a la historia de América Latina. Y eso no ocurrió solamente. La mano peluda, huesuda y malolienta del imperialismo norteamericano está arrollando, como dice Eduardo Galeano, arrollando, atropellando a nuestra América desde hace 200 años. No fue solo en los 60 o en los 50, no. Vuelvo a saltar allá atrás, donde Bolívar y donde Abreu Lima. Los dos fueron dos grandes antiimperialistas. Parece mentira esto, pero en 1825-24 ya Bolívar comenzó a alertar acerca de la amenaza de la Norteamérica, de los Estados Unidos. Lo primero que dijo en alguna ocasión fue en una carta y documentos que están allí, originales, de la historia verdadera de aquellas luchas. Bolívar topó con las ansias imperialistas de Norteamérica y llegó a decir un día, ¿qué hermanos son estos los del norte?, dijo, que hasta la España reconoció ya nuestra independencia y ellos aún no lo hacen. Porque los Estados Unidos nacieron con ansia imperialista. George Washington reclamó pago. Pago en efectivo por sus servicios a aquel país. Bolívar, en cambio, dejó todo, le quedaba, lo que le quedaba lo dio a su criado José Palacio, y los libros se los donó a la Universidad de Caracas,
cuando vio que iba a morir, y la espada que le regalaron en el Perú, que era de oro, se la regaló a la viuda del mariscal Sucre, que la merecía, y todo lo dio, y las minas que tenía por allá se la dejó a su hermana María Antonia. Repartan eso entre la familia. Yo me voy, dijo, moriré como nací, desnudo. Y Thomas Jefferson, uno de los libertadores, entre comillas, de los Estados Unidos, lanzó aquella proclama cuando dijo que los Estados Unidos tenían que tragarse una a una a las repúblicas nacientes de la América antes española. Eso lo dijo Jefferson, está escrito. Y James Monroe, 1820, 21, 23, por allá, lanzó la frase, América para los americanos, para ellos. Y nos quitaron o nos han pretendido quitar hasta el nombre de americanos. Nosotros somos americanos también, solo que somos americanos del Caribe, de aquí del sur, de Río Grande, de la Patagonia, de los barrios de pie. Americanos, tan americanos como los de Norteamérica, pues. Pero en fin, Bolívar en 1828 ya alertaba con más claridad y lanzó una frase que se convirtió lamentablemente en una profecía. Una frase en una famosa carta a un inglés, a un diplomático inglés, le manda una carta a Simón Bolívar, 1828, y le dice: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Se ha cumplido. Se ha cumplido, y a Bolívar lo llamaban los embajadores de los Estados Unidos. En ese tiempo se llamaban enviados plenipotenciarios que andaban por estos países, por el reino del Brasil. Brasil era un reino, como sabemos entonces. Andaban por Buenos Aires, andaban por Lima. ¿Cómo llamaban a Bolívar los plenipotenciarios norteamericanos? El peligroso loco del sur. Y enviaban cartas a Washington diciendo que había que trabajar para que los proyectos del loco del sur fracasaran. Y cuando fracasaron, pues en las cartas se revela la alegría. Y decían, hay que apoyar a Santander contra Bolívar. Y mandaron a matar a Bolívar en el atentado de Bogotá, cuando casi matan a Bolívar. Detrás de eso estaba la mano de Santander, traidor. Y detrás de la mano de Santander, la mano de los Estados Unidos. Como también detrás de José Antonio Páez, venezolano y traidor a Bolívar, también estaba la mano de los Estados Unidos. El imperialismo. 200 años después, aquí estamos. En una nueva hora. Ahora, vamos nosotros, yo estoy seguro que depende de nosotros, de los pueblos, no de los presidentes. Yo no vengo aquí como presidente, créanme. No, yo vengo aquí más bien como campesino, como un hombre más de tantos que hoy luchamos en estas tierras. Lo de presidente es una circunstancia. Lo he dicho, yo no soy presidente, yo estoy de presidente. Pero yo soy Hugo, campesino, soldado. Campesino, soldado, veguero de los montes de los llanos como estos de Venezuela. Ahora, vengo a proponer cosas. Anoche estaba pensando y venía en el avión. Aquí hay un grupo de líderes campesinos venezolanos. Está Braulio Álvarez, de la Confederación Ezequiel Zamora, de Venezuela. Qué gusto me da verlos por aquí. Qué gusto me da verlos por aquí. Miren, creo que es tiempo de ofensiva. Y esto, me quedan 5 minutos, me han dicho. Voy a aprovechar entonces los 5 minutos. Aquí no hay café, yo, Pedro. Café, café. No, un cafecito, si tienen café por ahí, me dan por ahí. Miren, yo claro que esta noche me toca decir unas palabras allá en El Gigantiño. Y estaremos allá, ¿ustedes van por allá? Sí. Ah, me vayan, hay un almuerzo, después tenemos una rueda de prensa con todos los saludos a todos los amigos de la prensa, periodistas de Brasil y de América y del mundo. Y luego estaremos allá, creo que a las 6 de la tarde está previsto, por eso no,
No podemos retardarnos aquí porque si no llegamos tarde allá y al otro y al otro. Gracias. Miren, yo venía pensando, Bernard, Ignacio, proponer cosas porque nosotros tampoco, el Foro Social ya lleva 5 años y ha hecho una labor extraordinaria y lo repito, es el evento político en mi criterio y en mi concepto más importante que en el mundo ocurre cada año. Me han dicho que hay la idea del año próximo desconcentrarlo y que hay una idea de que en Caracas o en Venezuela hagamos un evento. Estamos a la orden en Venezuela para hacer un evento del Foro Social Mundial. Desde ya nos comprometemos. Chamo, y este chamo, mira cómo se llama, es campesino de aquí, del asentamiento. Mira. Y hola, ¿quieres café? ¿Cómo te llamas tú? Jaime. ¿Te gusta el café? ¿Quieres? Toma, está rico. Eso. No, chico, déjalo, toma. La mano, dame la mano. ¿No te gusta más? Ah, ok. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? 5. Tienes 5. Ah, tiene la misma edad que el Foro. Él nació con el Foro. Es un hijo del Foro, un forito. Que Dios lo bendiga a todos los niños y las niñas. Ellos son, el futuro es para ellos esta lucha, ya no es para nosotros. Ya no es para nosotros, es para ellos esta lucha. El futuro que viene es de ellos. Por eso hay que salvar el mundo, es decir, salvarlos a ellos y a los hijos que ellos tienen en las entrañas, en los genes. Él tiene otros ahí dentro y las niñas que andan por allí. Yo tengo un nieto que vino con mi hija, vino con nosotros, un nieto de 1 año, ya camina. Y es por ellos la batalla. Decía entonces que en 5 años el Foro Social Mundial ha hecho grandes cosas. Ha levantado una alternativa. En el mundo, no hay lugar en el planeta donde no se discutan propuestas, ideas del Foro Social Mundial. Ahora, creo que 5 años es suficiente para declararnos ahora en ofensiva, porque tampoco pudiéramos. Mire, Simón Rodríguez decía que hay dos tipos de locos, decía Simón Rodríguez. Uno, los que se la pasan toda la vida escribiendo. Y otro, los que se la pasan toda la vida peleando. Entonces él decía que si el mundo fuera dominado por los unos o los otros, no habría mundo. Porque si dominaran los primeros, se acabaría el papel y por tanto habría que acabar con todos los árboles y las plantas. Y los otros, se acabaría el hierro y el acero para tantas espadas. Que había que buscar un término medio. Fue lo que hizo Bolívar, hombre de pensamiento y de acción. Fue lo que hizo Abreu de Lima a los 17 años, pensamiento y acción. Y fue lo que es lo que han hecho los grandes revolucionarios a lo largo de los años. Así que yo creo que es momento de dar un paso y pudiera ser este quinto foro el inicio, así con mucha modestia lo propongo, el inicio de una nueva etapa, los próximos 5 años, pues. Los próximos 5 años del Foro Social Mundial deben venir acompañados, en mi criterio, de una agenda social mundial cuyos temas ya están, se han debatido. Si nos dedicáramos ahorita mismo a redactar la agenda social mundial, saldría de esta reunión algún papel, un primer papel de trabajo. Pero que a la agenda social mundial le agreguemos también, gracias a Dios, una estrategia social mundial. Una estrategia de poder.
Porque se trata de poder contra poder. Se trata de hegemonía y contrahegemonía. A ver cuál proyecto se impone en el mundo. Si el proyecto de la destrucción de este bello planeta nuestro, que pudiera terminar como Marte o como la Luna, en 1000 años o en 500 años, o el proyecto nuestro, que es el proyecto de las aguas, de las tierras, de los niños, de la vida, de las canciones, de la belleza. El proyecto de la muerte o el proyecto de la vida. A ver cuál se impone al final. Es una puja. Es una verdadera guerra, dijo João Pedro, que aquí estamos en guerra de baja intensidad, dijiste. De baja para mediana. ¿No? De baja para mediana. Así que esta noche tendremos un poco más de tiempo seguramente para hablar de algunos temas, pero bueno, aprovecho este encuentro con ustedes, compañeros, para adelantar algunas de las cosas que cargo en el alma y expresarlas a ustedes, dejarlas para el debate. No tengo ninguna pretensión, sino solo aportar. Pero quizá la experiencia venezolana pudiera servir de alguna referencia muy modesta. Muy modesta. Discusiones, debates, agenda, plan de acción, rumbo al poder. El poder, pero para transformar. El poder para transferirlo a los pobres, a los pueblos. Porque ya recordaba yo a Pedro también hablando o mencionando a Martha Haneker, que por ahí la vi entre el tierrero. Sí, en Venezuela hemos definido una estrategia. Y estamos tratando de que toda la acción de gobierno revolucionario de todos los días esté relacionada con ese eje central de la estrategia. El problema más grave que tiene Venezuela es la pobreza. Sin duda, y yo creo que el mundo. De allí derivan otros miles de males. Estoy releyendo Los Miserables. Y ahí está, lo dice Víctor Hugo. El grande Víctor Hugo. De manera maravillosa lo refleja. Y dice, mientras las costumbres y las leyes generen la degeneración del hombre por el proletariado, la degradación de la mujer por el hambre y la atrofia del niño por la ignorancia, libros como este pudieran no ser en vano. Es decir, es la miseria, es Fantina, la madre de Cosette, que termina siendo prostituta, pero aquella mujer resistió para darle comida a su hija, se moría de hambre. Hasta vendió la linda cabellera que tenía por no sé cuántas monedas. Lo último que hizo fue venderle sus dos lindos dientes a un dentista que andaba por allá, por aquellos pueblos de la Francia, de 1860, por allá. Y cuando ya no pudo más, vendió lo que le quedaba, su cuerpo. Pero era por su hija, se le moría. ¡Cuánta Fantina! ¡Cuántas Cosette! ¡Cuántos Jean Valjean! Que terminan en la cárcel, como terminó aquel hombre, 19 años preso por robarse un pan. Porque fue preso por robarse un pan para darle comer a su sobrino. Pero en la cárcel se metió en otro lío y le metieron 2 años más. Y entonces intentó fugarse y le metieron 5 años más. Y así pasó 19 años en la cárcel por robarse un pan. ¿Cuántos Jean Valjean hay hoy en las cárceles del mundo que no son sino depósitos de pobres? Porque los ricos no van a la cárcel. Los ricos no van a la prisión. Así que en Venezuela estamos desarrollando un proyecto revolucionario muy sui generis. Y tratamos de aferrarnos a ese lineamiento central. Si queremos acabar con la pobreza, démosle poder a los pobres. Poder a los pobres. ¿Y qué es poder para los pobres? Bueno, poder. Poder, la palabra lo dice. Poder político. Poder político a través de la organización popular. Los que dicen por ahí todavía que Chávez está concentrando poder y está el tirano. Bueno,
que lo sigan diciendo. Si lo creen, pobre de ellos, porque que equivocados están y ya se llevaron un fiasco porque creyeron que era Chávez el tirano y que sacando a Chávez de allí todo se arreglaba, y me sacaron, me llevaron preso por una isla por allá. Y resulta que entonces vino fue una avalancha de pueblo. El pueblo ejerció su poder democrático y dijo, no, Chávez no se va, lo pusimos ahí nosotros. Poder, poder. Y el apoyo de la revolución cubana, de la experiencia cubana, de los métodos cubanos, unidos con los venezolanos, hemos logrado en apenas año y medio alfabetizar a 1,5 millones de venezolanas y venezolanos. Y ya dentro de poco estaremos listos para declarar a Venezuela zona libre de analfabetismo. Por ejemplo. Pero ahora los alfabetizados, como bien lo decía yo, Pedro, también, no es que se van a quedar solo con medio aprender a leer y escribir, no. Ahora hemos comenzado una segunda etapa, a sacar la educación primaria. Y con métodos modernos, con televisión, video, están viendo historia, y la historia, la verdadera. No la historia esa falsa que nos metieron para alienarnos y borrarnos la conciencia. La historia es subversiva por sí misma. Geografía, matemática, castellano, literatura, ahora hay que meter portugués. Claro, hay que meter portugués. Hablamos Lula y yo la otra vez. Desde aquí le mando un saludo a Lula, ya regresaría. Creo que debe estar regresando hoy. Me le da un abrazo y lo esperamos en Caracas el 14 para seguir impulsando la unión de Sudamérica, la unión de Brasil con Venezuela y más allá, pues toda Sudamérica y más allá el Caribe. Pero hablábamos de que en Brasil, aquí en Brasil, deben los brasileños estudiar el español. Y lo están haciendo, incluso creo que lo han decretado ya, ¿no? Algo así. Allá en Paraná estudian, es obligatorio. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, por ahí está el ministro de Educación Superior. Bueno, estudiar el portugués es facilito. Facilito. Fíjense que ustedes me están entendiendo. Así que el esfuerzo no será muy grande, un poquito más difícil, un poquito más el chino. Ayer yo pasé todo el día con el vicepresidente de China, que nos visitó y firmamos ayer 19 convenios. Bueno, China es un ejemplo, cómo la revolución con Mao Zedong al frente sacó al pueblo chino del mapa del hambre. Y hoy China produce alimentos para 1.300 millones de habitantes. Ayer firmamos un conjunto de convenios con China. Me aprendí dos palabras, ni hao. Ni hao es como qué tal. Y sí, ¿sabes qué? Tú, ¿sabes? No. Ah, te la sabes. Ah, porque yo lo dije la otra vez en uno de los presidentes. No, tú estudias chino. Un poquito más difícil es el chino que el portugués. Pero en fin, miren, poder para el pueblo, conocimiento, educación, conciencia. La conciencia es un motor muy poderoso. Es el poder más grande que puede existir, la conciencia. A uno lo pueden encadenar, lo pueden torturar, lo pueden picar en pedazos, como al indio aquel que luchó frente a su pueblo y que fue diezmado por el Imperio Español. Y cuando lo estaban matando, lanzó aquella profecía y dijo, muero hoy, pero algún día volveré, hecho millones. Es indestructible. Un hombre, una mujer consciente es indestructible, ni la muerte puede con él, porque la conciencia se multiplica. Por eso que es importante venir aquí a conocer la realidad de lo que han construido con tanta conciencia el movimiento de los sin tierra en este asentamiento donde producen todas estas cosas maravillosas, cuidando el equilibrio ecológico de las aguas, la tierra, los animales. Poder, la tierra es poder, conocimiento, la tierra, el financiamiento es poder, el financiamiento, la tecnología hoy en día también es poder,
Los canales de comercialización también son parte del poder. Ya ustedes lo decían, hay empresas transnacionales que pretenden hegemonizarlo todo. Bueno, luchemos nosotros con las banderas de la contrahegemonía a través de la agricultura familiar. Nosotros en Venezuela estamos comenzando una nueva etapa de la revolución después del gran triunfo popular del 15 de agosto en el referéndum nacional, después del gran triunfo del 31 de octubre en las elecciones regionales. Pues hemos entrado en una nueva etapa y precisamente una de las líneas de acción estratégica en esta nueva etapa es la guerra contra el latifundio. No puede haber latifundio, eso es contrario a la constitución, a las leyes y a la naturaleza humana. Y ya hemos comenzado. Y no solo el latifundio. Hace una semana expropiamos en un espacio extraordinario, un terreno extraordinario en el centro de Venezuela, 5.000 hectáreas de tierra muy fértil cruzada por el río Yaracuy. Y una empresa que había quebrado, que quebró y dejó a los trabajadores en la calle, pues ahora vamos a hacer allí una empresa mixta de cogestión entre el gobierno revolucionario y los trabajadores. Incluso el aló presidente el próximo domingo va a ser allá en los terrenos expropiados, porque estamos dispuestos a seguirle dando poder a los pobres para que ellos mismos, organizados, con conocimiento y conciencia, derroten la pobreza, que es el principal problema del mundo. Ahora, como tengo que irme, no me quisiera ir, yo quisiera ir allá a la laguna de los patos, ¿no es que se llama? A navegarla o a caminar por allá, a manejar el tractor, pero bueno, uno es esclavo de la agenda y de los compromisos y no quiero llegar tarde allá, pero yo les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo la invitación a venir aquí a alimentarme aún más en la conciencia y en el alma para seguir aportando todo lo que pueda aportar, lo que podamos aportar desde Venezuela por la unión de Sudamérica, por la unión de los pueblos del mundo, por la unión de los campesinos del mundo para la lucha por la liberación de nuestro pueblo. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Yo, Pedro, mil gracias. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Viva el socialismo! ¡Viva!